forzar un acuerdo político entre la plataforma unitaria y el régimen con el apoyo y las garantías de la comunidad internacional que conlleve elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales en condiciones justas, libres y verificables, así como la entrada de ayuda humanitaria y el inicio de la reconstrucción de Venezuela. ¿Puede una negociación, un acuerdo o una elección frenar el proceso de la Corte Penal Internacional? No. Y no debe hacerlo. Porque tiene que ver con justicia, porque tiene que ver con resarcir a las víctimas, porque tiene que ver con la no repetición de atrocidades en Venezuela, porque tiene que ver con violaciones de derechos humanos, entre otras cosas. O sea, cada quien tiene un gran motivo, una gran expectativa en este momento. El objetivo es reunificarlo, transformar la expectativa en esperanza, en posibilidad de cambio en este momento, y salgamos a ejecutar en este momento. Y buscar a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, para hacer de esto una oportunidad.